Cristina. ¿Y de, si vieron el volante, ¿quién vio el flyer? ¿Quién vio el flyer? ¿Quién tenía el flyer? Qué mala relacionista pública tenemos nosotros, que nadie vio el puto flyer. Bueno, no importa. El flyer decía, invitada especial, Ana Cristina. Y más de uno llegó aquí a la puerta, porque me lo dijeron, es que yo soy un invitado especial aquí. Lea bien, huevón, dice, invitada especial. Y hablaba yo con Ana y Ana decía, entonces, ahora todas son yo, decía ella. Yo creí que ibas a decir eso, pero... Mi manager, que se llama Linda Villarraga, que está por aquí sentada, que fue la que organizó todo esto, la que fue la que los invitó, y creo que todos son invitados porque hasta donde tengo entendido nadie pagó. Qué chimba, manager, la mía. Bueno, entonces... También yo voy de mal en peor, bueno. Cabezados felices para acá y cuerpo. Ah, bueno, sí, entonces estaba diciendo, como ustedes son invitados, creo que mi manager los conoce cada uno de ustedes, o muchos de ustedes. Linda me dijo, pilas con lo que vaya a decir, Jota, ojo, miren que son gente muy importante, gente de empresas que vienen a mirarnos, que vienen a... ¿También me dijo mentiras en eso? Bueno, el caso fue que me dijo, pilas, no vaya a decir groserías, vea que la gente que va a ir es gente muy importante, a pesar de la cara de gente indecente, entonces tenga mucho cuidado con lo que vaya a decir. Y aquí arranco yo a decir cosas como que los colombianos somos de doble moral, somos morrongos por naturaleza, y llevando las palabras de Jaime Garzón, acudiendo a ellas, Jaime Garzón decía que los colombianos se escandalizan porque alguien dice hijo de puta en público o en radio o en televisión, pero no se escandalizan con la cantidad de plata que se roban ni con la cantidad de actos vandálicos, con eso no se escandalizan. Y somos de doble moral. Aquí la gran mayoría son bogotanos, sí. La gran mayoría. ¿Han montado en Transmilenio? ¿Han subido a Transmilenio? Ok, es una mierda el Transmilenio. No, no, es bacano el Transmilenio, pero tiene sus defecticos, tiene sus detalles. ¿Sí? A mí me dijeron que entre estación y estación no se iba a demorar más de 2 o 3 minutos, cosa que es cierta. A mí lo que nunca me dijeron es que a las horas pico me tocaba mamarme una cola de 1 hora y 45 minutos para comprar un puto tiquete de 1.750 pesos. Eso sí, nunca me lo dijeron. Calle 100, estación de la calle 100, viernes 6 de la tarde. Eso es así de gente, así. Lástima, no sé, no tenía, ¿por qué sería? Bueno, en fin, es así de gente. Y usted haga cola, y haga cola, y haga cola. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a las mujeres no sé si les pase, pero a nosotros, a mí en particular, me molesta que mis ojos se estrellen con los ojos de un man que yo no conozco. No sé si a ustedes les pase. El man está allá parado y usted está acá y usted de pronto... ¿Man qué o qué? El problema es que usted queda como picado. Queda como picado porque usted lo mira por segunda vez, ¿sí? Muy honesto, hijo de punta, entonces. Usted la tercera vez la opta por saludar, usted. Ya la cuarta le causa problema de identidad sexual, usted. Marica, ¿será él o soy yo? Y usted haga cola, y haga cola, y haga cola, y haga cola, y le faltan 3 personas para llegar al Transmilenio, a la taquilla, pues, a comprar, y ve que llega el bus que a usted le sirve, el, qué sé yo, el F14. Y usted estúpidamente cree que haciendo lejetas al conductor, el man no va a esperar. El conductor... Usted. El conductor. Usted. El conductor. Saca el billete de 2.000, lo pasa y el man que está ahí sentado. ¿Cuántos? 5 mal parido. ¿No te alcanza? ¿Cómo hace? Ya entiendo por qué esa mierda es blindada. No es para que no lo roben, sino para que no les den una jeta.
le dan las monedas, le dan las vueltas de monedas de 50. Usted coge la manotada, coge la tarjeta sin carrera, sale al trote, pone la huevona esa en el lector para pasar en carrera. ¡Ah! ¡Error! ¡Es uno solo! Cuando es uno solo, usted lo tiene que introducir en la ranura y se le frena esa mierda en seco. ¡Pah! Ahí es donde está mal diseñado. Esa varillita debería ser un poquitico más alta. O haber otra a esta altura para que las viejas se dieran en las tetas. Porque no es justo que los que llevemos del culto somos los hombres, entramos así. Mi vida, mi mejor palabra, sus sonrisas y sus aplausos. Eso es, eso. Siga creyendo, salva por ahí. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Nos vemos en otra ocasión.